Canal 6 TV. Vecinos de la colonia Jacalones, secciones 1 y 2, solicitan a las autoridades municipales mayor vigilancia en las zonas, pues comentan que sobre la calle 21 de marzo y 20 de noviembre se realizan continuos asaltos a los transeúntes. De manera anónima, por temor a represalias, vecinos de las colonias comentaron que debido a la falta de patrullaje, incluso comentan saber en qué vehículo se trasladan los ladrones para delinquir. En Jacalones 2 es donde han estado asaltando mucho. Y bueno, venden lo que es drogas, es lo que se escucha que ahí van a vender. Y lo que hace falta es más vigilancia, solo andan los vigilantes, pero eso nada más pasan en su bicicleta y no hacen nada. No hay rondines de patrullas en esa zona. No, solo llega a pasar una que otra, pero no. No continuamente. No. Mucha inseguridad que hay. Aquí, de hecho, aquí adelante se junta una bandita, luego en la noche se andan asaltando. Donde está aquí entra la farmacia, para acá, el parquecito que está ahí. Ahí es donde es más peligroso. Casi no hay policías aquí. Casi no hay policías, hay muy pocas patrullas que patrullan aquí en la zona. Asaltos, hay muchos asaltos. De hecho, aquí sobre la avenida Bolívar anda un Pontiac color blanco robando. Asimismo comentan que en los parques que se encuentran sobre la calle 21 de marzo se han presentado asaltos a personas de la tercera edad y adolescentes que se dirigen a la tienda Liconsa o a la escuela sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto, a pesar de que el apoyo a las patrullas se solicita continuamente. Las patrullas nada más pasan de rápido, pero no hacen más. Según dan sus rondines, pero... Y si pides auxilio, llegan hasta... La hora y media, las dos horas... La calle Pedro Infantelita es transitada por todo lo de la zona escolar. E igual ahí es con motocicleta, va, te quitan, te pegan y todo. Y bueno, gracias a esto ahorita no nos ha tocado. Pero sí, la mayoría de los conocidos, sí, les ha pasado. Vecinos de las colonias Jacalones 1 y 2 esperan que el edil Juan Manuel Carvajal Hernández cumpla lo prometido en campaña de poner más seguridad en la zona. Con información de Denis Mondragón, informó para Canal 6, Ricardo Royo.